Buenos días, chicos. ¿Sí me oyen? Buenos días, doctora. Sí, sí la Doctora. escuchamos. Buenos días, doctora. Sí. Ok. Perfecto. Estamos 26 participantes. Me falta Rebeca, que mandó justificante. ¿Y alguien más? ¿Quién más falta? Ah, no, ya. 27. Ok. Súper. Bueno, vamos a empezar. Me había tirado a hacer en mi oficina. Bien. Muy bien, ¿ya ven mi pantalla, muchachos? Sí, doctora. Sí, doctora. Listo, muy bien. Entonces vamos a empezar ahorita revisando la clase de Moptisis y al final vemos la revisión de la tarea. ¿Les parece bien? Sí, doctora. Sí. Muy bien. Perfecto, pues entonces para toda su suerte, Moptisis es un tema relativamente más sencillo en cuanto al abordaje a estos pacientes. Tentativamente sí los tendrían que mandar de entrada casi a segundo o tercer nivel de atención para que tengan las estrategias diagnósticas pertinentes. Sin embargo, es importante que ningún paciente que les reporte que trae flema mezclada con sangre o sangre roja fresca salida después de toser, que no se lo vayan a quedar en primer nivel de atención. Entonces, bueno, el contenido de la clase va a ser ver la definición, qué es hemoptisis. Hablaremos un poco de la etiología, es decir, cuáles son las causas por las que alguien pudiera tener sangrados de la vía aérea inferior. Doctora, Doctora, no se ve una la pregunta. presentación. Bueno, no está cambiando las diapos. Okay. ¿Ya cambió la diapo que dice contenido? No, doctora. No, doctora. Estamos en todas las diapositivas. Okay. Ahora sí. Modo presentación contenido. No, no se ve. O sea, se ve en la portada de Moptisis, pero se ve como en PowerPoint. Entonces se las voy cambiando aquí, sí cambia. ¿O quiere que le hagamos como la otra vez, que compartimos su pantalla y nos manda la presentación? Sí, espérenme. ¿A quién le mando el correo? Recuérdenme. Es al correo de grupo.
Listo. ¿Ya la mandó? Sí. Ya voy, profesora, se está descargando. Sí, no, no se preocupe. Listo, ya la voy a compartir, doctora. Okay, perfecto. Listo, ¿se ve? Muy bien. Sí. Yo la veo muy bien, no, Sí, yo no sé los también. demás. Sí, toma. Sí, se Ok. ve. Muy bien, perfecto. Entonces les comentaba, la fortuna de la hemoptisis en el pregrado es que en realidad prácticamente es que le den seriedad y procuren de los pacientes que tienen hemoptisis franca o que pone en peligro la vida, pues prácticamente referirlos al área de atención que sea pertinente para el paciente. Entonces les había comentado como contenido de la charla. Vamos a iniciar con la definición, seguimos con la etiología, terminamos propiamente con cuál sería la secuencia de diagnóstico que tendrían ustedes que iniciar, qué tratamiento le tendríamos que dejar a los pacientes con hemoptisis y finalizamos con unas breves conclusiones que serían como un repaso de lo que hemos visto a lo largo de la clase. Entonces, bueno, como definición, recuerden que la hemoptisis es la expectoración de sangre proveniente del árbol traqueobronquial. Y esto puede incluir, o digamos, las formas o manifestaciones clínicas empiezan desde los hemoptóicos, es decir, que el paciente les comente que tienen esputo o flema, que está mezclada con estrías de sangre que se ve roja fresca. Hemoptóicos pertenece o debería de iniciar un protocolo de estudio hacia hemoptisis. Hemoptisis franca, que es básicamente que ya no hay presencia de esputo o de expectoración, sino que es únicamente la sangre que para que ustedes piensen de primera intención que proviene de la vía aérea inferior, tendría que ser roja, rutilante, espumosa y prácticamente sangre fresca. Hemoptisis amenazante o de riesgo vital se clasifica cuando el paciente les comenta que ha tenido un volumen superior a 100 mililitros en total en el día. Y esto en libros previos o cuando yo iba en el pregrado venía un asunto de hemoptisis masiva y que llevaba una definición de mililitros por hora. En realidad eso se ha abandonado actualmente un poquillo de la literatura porque la definición no era muy clara a lo largo de todos los textos y es difícil que ustedes de primera intención le pregunten a alguien el volumen de expectoración. Habíamos platicado en las de semiología, que pues ustedes podrían referirle que cuánto de un vasito llenaría en total en el día o en algunas horas. Generalmente para la sangre, como es un poquillo más impactante para el paciente estar sacando flema con sangre o sangre roja fresca, generalmente el volumen tiende a estar sobreestimado, de tal suerte que ustedes considerarían una hemoptisis amenazante si el paciente ya les comenta que ha tenido un sangrado de más de 100 mililitros, si llega con datos de obstrucción de la vía aérea. Si el paciente luce con insuficiencia respiratoria, es decir, está taquipneico, está utilizando músculos accesorios, o bien llega con cualquier grado de inestabilidad hemodinámica, es decir, taquicardia de reposo o presión arterial baja de reposo.
Muy bien. No, una duda. Ajá. Claro. Bueno, esto es como, no sé si sea real, ¿no? Pero cuando hay así como una película o algo que alguien tiene un traumatismo o le pegan con algún arma de fuego, lo acuchillan y empieza como a sacar sangre de la boca. ¿Pero este sangrado sería proveniente del tubo digestivo o de la vía aérea? Depende de dónde haya ocurrido el trauma, pero básicamente en el contexto de una hemoptisis relacionada así a traumas penetrantes a tórax, eso es una urgencia que tiene que entrar a quirófano. Trauma penetrante lo van a ver en su módulo justamente de urgencias y traumatología en el cuarto año, está programado, si es que no me han cambiado tantísimo el programa. Pero bueno, eso ameritaría, generalmente sí son de vía aérea, si están inundando rápidamente, sobre todo tos y que sale por boca, generalmente sí sospecharíamos que sea vía aérea, pero trauma penetrante es igual, necesita un servicio de urgencias de segundo o tercer nivel de atención, donde haya un cirujano que entre a tórax a la brevedad, ¿no? Gracias. Muy bien. Entonces, hablemos un poco de la etiología de la hemoptisis. Recuerden que el pulmón, por su cualidad única de permitir nuestro intercambio gaseoso, tiene en realidad o es el único órgano que recibe por sí solo a todo el gasto cardíaco. Y eso lo hace a través de su sistema de circulación de arterias pulmonares. ¿Qué características tiene este sistema de arterias pulmonares y que aquí está representada en azul para que ustedes recuerden que, digamos, es la sangre que llegó venosa del resto del cuerpo y su presión arterial de CO2 es baja? El sistema en las personas normales, en ustedes y yo, es un sistema de baja presión. Las arterias pulmonares son además las responsables del intercambio gaseoso y por eso se ve acá que están recubriendo prácticamente a los espacios alveolares e incluso a las vías aéreas pequeñas que ya tienen bronquiolos respiratorios, es decir, que tienen algunos alvéolos en su pared. Y básicamente, como es un sistema de baja presión y está en partes muy distales, es origen de menos de 10% de las hemoptisis. Esto es una situación muy afortunada porque de presentarse sangrado proveniente de arterias pulmonares, sí es un sistema de baja presión, sí, pero es un sistema de alto flujo. Recuerden que está recibiendo prácticamente todo el gasto cardíaco pues en tiempo real. El otro sistema de circulación pulmonar que ustedes tienen son las arterias bronquiales y que en este caso sí están representadas en rojito porque habíamos quedado que son provenientes de la circulación sistémica. Por lo tanto, ¿qué características tienen? Es un sistema de mayor presión, aunque reciba mucho menor flujo, la presión es mayor. ¿Cuál es el trabajo de estas arterias bronquiales? Pues propiamente irrigar a los bronquios y a la pleura visceral. Y generan parte del cortocircuito anatómico o funcional que promueve que el gradiente alveolo arterial, aun de personas sanas y jóvenes, pues no sea igual a cero. Tenemos esta parte del gasto cardíaco que está pasando directamente de la circulación sistémica a la circulación pulmonar sin haber recibido intercambio gaseoso. Las arterias bronquiales son, por lo tanto, responsables de prácticamente el 90% o más de las hemoptisis. ¿Tenemos dudas con los sistemas de circulación pulmonar, muchachos? No, doctora. No, doctora. Muy bien, perfecto. Entonces, continuemos con la etiología. Esto era nada más para que tengan en mente que prácticamente va a ser menos de 10% proveniente de arterias pulmonares. Más de 10% vienen principalmente de las arterias bronquiales. Vámonos con la etiología. Son tres grandes rubros de enfermedades que les pueden promover la presencia de hemoptisis e iniciaremos con las patologías propias de la vía aérea. La hemoptisis se puede producir en enfermedades inflamatorias como bronquiectasias y bronquitis crónica y en general en este par de diagnósticos el cuadro clínico son principalmente hemoptóicos, es decir, el paciente les comenta que ha estado produciendo expectoración que en ocasiones sale con estrías sanguíneas y la tomografía que les muestro en la esquina inferior derecha de la diapositiva
son prácticamente imágenes de bronquiectasias. Si ven cómo este bronquio no va disminuyendo de calibre o incluso en algunos otros, tenemos dilataciones que ya son prácticamente saculares, mucho mayor el tamaño del bronquio que el de su arteria acompañante, y pues estos en muchas ocasiones producen grandes cantidades de secreción o de esputo, que en ocasiones pueden presentar también estrías hemáticas. Las neoplasias, sobre todo el cáncer broncogénico, tumores carcinoides o metástasis endobronquiales de otros tumores, se pueden diagnosticar bastante bien por broncoscopía, y ustedes aquí tienen una lesión exofítica que es prácticamente de color rojo y que tiene restos de sangrado reciente, pues prácticamente en vía aérea central. Pueden tener también fístulas entre el árbol traqueobronquial y vasos sanguíneos. Esto principalmente se produce en aneurismas de la aorta torácica, que sería la imagen que tienen en la parte alta de la diapositiva, un aneurisma verdaderamente muy grande de aorta torácica. Este paciente finalmente falleció a causa de una hemoptisis masiva, y lo que vieron en la necropsia es que este segmento de aneurisma estaba prácticamente comunicado, y aquí nos dejó el patólogo un estilete hacia la vía aérea, que sería lo que están viendo hacia la derecha, y de hecho todavía tiene algunos coágulos en su interior, y hacia la vía digestiva. Sangrados de vía aérea se pueden también producir cuando hemos tenido ingresos de cuerpo extraño hacia la vía aérea, o en el caso de traumatismos, principalmente penetrantes, y enfermedades propiamente de la circulación hacia la vía aérea, como la enfermedad de Delafoy, que es la presencia de arterias bronquiales anormales que están contiguas a la mucosa y que pueden presentar en ocasiones sangrados en forma recurrente. Muy bien, vámonos con el segundo rubro de enfermedades. Empezamos con las que son propiamente patologías de la vía aérea. Vámonos con las patologías del parénquima pulmonar. Enfermedades infecciosas, es decir, algunas formas de neumonía, la tuberculosis, abscesos pulmonares y aspergilomas pueden producirnos hemorragia hacia la vía aérea. En este caso, la diapositiva de en medio les está mostrando una cavidad que tiene en el centro una lesión que no pareciera estar propiamente comunicada con las paredes, y que es un aspergiloma, y está rodeado de zonas de bronquiectasias en el pulmón adyacente. Si ustedes ven esta imagen, pues tendrían que sospechar que el problema es una patología del parénquima pulmonar en relación a un aspergiloma. Habíamos quedado que de su historia clínica respiratoria es muy importante que pregunten el antecedente de enfermedades inmunológicas diagnosticadas. Aún en el contexto de que fuera una paciente sin diagnósticos previos, si es una mujer relativamente joven que llega con expectoración prácticamente hemoptisis franca o incluso que esté iniciando con hemoptóicos, ustedes tendrán que pensar o descartar en si estamos teniendo una hemorragia alveolar difusa. Esto, que es lo que estaríamos viendo en la tomografía de hasta arriba, se puede presentar en la enfermedad de Good Pasture, en el lupus eritematoso sistémico, en la poliangiitis granulomatosa o en la poliarteritis microscópica. Recuerden, mujeres jóvenes, es relativamente frecuente que hagan este tipo de debuts. Coagulopatías pueden fomentarse también presencias de hemoptisis, sobre todo si hay trombocitopenia grave o el paciente está sobre anticoagulado o está utilizando más de dos antiagregantes plaquetarios. Se puede presentar también como complicación de biopsias transbronquiales o aspiraciones con aguja fina, y de causas misceláneas puede ocurrir hemoptisis del parénquima o procedente del parénquima pulmonar en aquellos que tienen consumo de cocaína. En algunas mujeres se describe un asunto de hemoptisis catamenial, es decir, presentan cuadros de sangrado relacionados pues propiamente con la menstruación, y fármacos antiangiogénicos como el uso de bevacizumab. Entonces, en este caso, la imagen final es un corte histológico de una hemorragia alveolar donde están viendo prácticamente eritrocitos sustituyendo o dentro de los espacios alveolares. Estas fueron las causas parenquimatosas, y eventualmente, en última instancia, están las patologías dirigidas hacia los vasos pulmonares. Esto incluye o puede incluir algunos de los diagnósticos anteriores o bien patologías intrínsecas de los vasos pulmonares, como el embolismo pulmonar, malformaciones arteriovenosas, formaciones de aneurismas o pseudoaneurismas
de la circulación pulmonar o de los tractos de arterias bronquiales. Enfermedades que generen aumento de la presión capilar pulmonar, como la estenosis mitral o la insuficiencia cardíaca izquierda, pueden promover un cuadro clínico de hemoptisis. Y como causas iatrogénicas, una perforación de la arteria pulmonar por una colocación traumática de un catéter de Swan-Ganz puede terminar en este cuadro clínico. En este caso, las imágenes que les traigo pues son de una aneurisma de las arterias o de la arteria pulmonar derecha. Si ven, ¿cómo describirían esta placa? Perdón por el ruido. La de radiología sería un patrón de aumento de la opacidad, ¿no? Ok, ¿es una lesión radiopaca? ¿Es homogénea o es heterogénea? Heterogénea, ¿no? Heterogénea. Ok, ¿bordes bien definidos o mal definidos? Mal definidos. ¿Genera signo de la silueta con alguna de las estructuras adyacentes del mediastino? Sí, ¿no? ¿Con la aurícula derecha? Ajá. Sí. Digo derecho. Pues en realidad aquí sí se ve la interfaz, ¿están de acuerdo? Aquí termina el perfil derecho del corazón y acá tenemos nuestra radioopacidad. ¿Sí? Los bordes son bien definidos y es redondeada. ¿Y dónde está, presumiblemente? Nada más por la placa. En pulmón, o sea, bueno, no entendí yo más bien la pregunta. ¿Sería el lóbulo inferior derecho? Exactamente. ¿Todos de acuerdo con que presumiblemente está en lóbulo inferior derecho? Sí. Sí. Muy bien, perfecto. Lo que les traigo acá es una imagen de angiotomografía, en donde lo que están viendo es una dilatación aneurismática y que justo era lo que estaba generando la radioopacidad de bordes bien definidos. Y pues este paciente finalmente también tuvo que entrar a cirugía, es un aneurisma de arterias pulmonares, de los pocos casos reportados de sangrados provenientes del sistema arterial pulmonar. Muy bien. Entonces, ¿cómo van a hacer el diagnóstico del paciente? Lo ideal sería primero que confirmen que es hemoptisis, y si tienen la suerte o la mala suerte de que tosa durante la consulta y lo vieron sacar una flema, pueden pedirles que se las muestre. Así ustedes podrían rápidamente decir si tenemos hemoptóicos o hemoptisis franca. Lo siguiente que tendrán que hacer es valorar la gravedad. Habíamos quedado que una hemoptisis amenazante o que pone en riesgo la vida tendría que tener las características de estarnos dando datos clínicos de obstrucción de la vía aérea o bien datos de dificultad respiratoria, baja de oxigenación o hipotensión con taquicardia de reposo. Finalmente, tendremos que determinar cuál es el origen de esta hemoptisis. Entonces, bueno, de antecedentes, ¿qué es lo que tendrían que recabar? En el caso de traumatismos, si hubo alguna manipulación diagnóstica reciente hacia la vía aérea o pulmón, es decir, si está en protocolo de estudio, si se le hizo broncoscopía, si se le hizo alguna punción por aspiración con aguja fina, si tuvimos algún traumatismo torácico reciente, tanto penetrante como contuso, o si hubo el antecedente de una aspiración de cuerpo extraño. ¿Por qué preguntamos el antecedente de inmovilización? La formación de coágulos, o sea que exactamente, ¿no? Lo habíamos demostrado o lo habíamos revisado como un factor de riesgo para tromboembolia pulmonar. Entonces, justamente, si algunas tromboembolias, sobre todo si generaron infartos pulmonares, pueden producir hemoptisis o hemoptóicos, inmovilización lo tienen que preguntar si la sospecha pudiera ser que hay una tromboembolia pulmonar. Contacto con tóxicos como tabaco, asbesto o productos químicos orgánicos que pudieran promover lesiones directas de la vía aérea o bien promover que nuestro paciente, sobre todo si es un adulto mayor, esté cursando con una enfermedad neoplásica. Fármacos como el uso de antiinflamatorios no esteroideos, antiagregantes
plaquetarios o anticoagulantes, como antecedentes epidemiológicos de interés, sobre todo para algunas infecciones, viajes recientes, contacto con paciente con tuberculosis, o si fuimos a alguna zona donde tengan circulación de parásitos, antecedentes familiares de coagulopatías, aneurismas, epistaxis o hemorragia digestiva. Acuérdense sobre todo también enfermedades del tejido conectivo. A su paciente le tendrán que preguntar ya de comorbilidades si tenemos alguna patología respiratoria ya diagnosticada, como un cuadro de bronquitis crónica, que acuérdense, bronquitis crónica era una definición clínica que ¿qué incluía? Dos por más de tres meses en dos años. En dos años consecutivos al menos, ¿correcto? Y generalmente estos pacientes les reportan que tienen tos crónica con una producción de expectoración pues de alto volumen, sobre todo de predominio matutino. O bien si el paciente ya tiene diagnóstico de POC, bronquiectasias, hay datos clínicos de una neumonía reciente, si ya había tenido cuadros de hemoptisis previa o si el paciente ya tiene diagnosticada alguna neoplasia a algún nivel. Otras patologías que podrían ser de interés son las cardiopatías. Acuérdense que si algo ya está incrementando demasiado la presión del sistema izquierdo, eso está empezando a dejar, digamos, encharcada a la circulación pulmonar. Enfermedades tromboembólicas venosas, inmunodepresión, enfermedades renales, digestivas, hematológicas, autoinmunes o sistémicas. Todo esto debería de ser parte de su interrogatorio para la evaluación del paciente. Como laboratorios generales, es decir, no les va a decir de primera intención de dónde viene el sangrado, pero sí pudiera asistir en el diagnóstico, necesitamos una biometría hemática. Estaríamos buscando la presencia de anemia, sobre todo si es que ya tuvimos un volumen de sangre perdido alto, y la presencia de leucocitosis. Habíamos quedado que algunas infecciones pueden promover que estemos produciendo cuadros de hemoptisis. Tiempos de coagulación. La trombocitopenia, coagulopatías pueden promover la presencia de hemoptisis, y si nos había quedado con un riesgo bajo para TEP, pero ya me comentó inmovilización, o habíamos quedado si por alguna razón pensé en tromboembolia pulmonar, hago mis escalas de pronóstico, o el Ginebra, si me quedó bajo, pero este paciente llegó con hemoptisis o hemoptóicos, necesito medir un dímero D. La gasometría arterial, sobre todo si estamos teniendo saturación de oxígeno en límite, puesto que me permitirá ver qué tanto grado de hipoxemia está generando este problema y si estamos teniendo algún grado de hipercapnia. De pruebas de bioquímica se pueden solicitar función hepática, renal y, según el paciente, marcadores tumorales, si es que tenemos sospecha de que esto pudiera ser una enfermedad metastásica a pulmón, o bien pro-BNP, si lo que tiene mi paciente es que es un hipertenso crónico y me lo encuentro con datos de insuficiencia cardíaca, ANAS o anticuerpos para otras formas de vasculitis, habíamos quedado, sobre todo mujeres jóvenes, cuyo cuadro clínico nos haga pensar en que pudieran estar teniendo una hemorragia alveolar, anticuerpos antimembrana basal glomerular, sería igual si nuestra sospecha es algo autoinmune. Fíjense, en el caso de la hemorragia alveolar, el cuadro clínico es justamente hemoptisis, pero esos pacientes también llegan con mucha insuficiencia respiratoria, mucha hipoxemia, porque la imagen acompañante fue la tomografía que les mostré. Cuando tenemos una afectación a parénquima de ese grado, en general esas pacientes están llegando con una insuficiencia respiratoria bastante significativa. Pídanles un examen general de orina, justamente también en el contexto de este tipo de enfermedades inmunológicas, nos interesa ver el sedimento y la presencia de proteinuria, o si estamos teniendo alteración a nivel de otra circulación menor. Y del esputo deberíamos de pedir una citología, si estoy sospechando que sea un cáncer broncogénico, y de microbiología pedir tinciones de Gram y de Siel-Nielsen. En este caso, ¿esta tinción cuál es? Para esquina superior derecha. Ah, ¿cuál? Esta, esquina superior derecha. ¿Es para hongos? Exacto. Esta es una tinción de Crocot y prácticamente lo que están viendo
es la presencia de hifas y esto les respaldaría. Habíamos quedado que también las micosis pulmonares, sobre todo los aspergilomas, pueden promover la presencia de hemoptisis, así que una tinción de Grocott, de su esputo, sería también pertinente. Las que están en medio. Sil-Nielsen y Campos Coro. Exacto, es una tinción de Sil-Nielsen y de Abramina, Rodamina o de Campo Oscuro, y aquí lo que estaríamos buscando es a Mycobacterium tuberculosis, que sigue siendo una causa relativamente frecuente de que tengamos hemoptisis, al menos en México. Y por último, esta última tinción, ¿cuál es? Gram. Un simple vulgaris silvestre, Gram, perfecto. Muy bien, estos fueron los estudios como generales. Y ahora una parte de diagnóstico diferencial que es importante que puedan hacer desde la parte clínica es saber si este paciente que está llegando con sangre, esto proviene de la vía aérea o viene de la vía aérea digestiva. Para que ustedes terminen con hemoptisis, idealmente en los antecedentes debería de haber alguna enfermedad cardiorrespiratoria. Los síntomas que precedieron a la presencia de sangre serían característicamente la presencia de tos, disnea, que pudiera ser rápidamente progresiva, y dolor torácico. Acuérdense, el aspecto de la sangre cuando viene de la vía aérea en general es roja, brillante, fresca, espumosa. El pH de estas secreciones es alcalino, pudiera venir mezclado con expectoración o con secreción respiratoria. Cuando ustedes piden el hemograma, la presencia de anemia es rara en el contexto de hemoptisis, a menos de que en serio sea una hemoptisis amenazante o de riesgo vital. Y por lo tanto, si ustedes sospecharon que el problema es la vía aérea, la confirmación diagnóstica tendría que ser una broncoscopía. ¿Qué debería de llevarlos hacia hematemesis? Que el paciente tenga antecedente más bien de enfermedades gastrointestinales. Que lo que les está comentando es que él tuvo una náusea y vómito prácticamente en proyectil. Pregunten dirigidamente si ha habido cambios en la coloración de las evacuaciones, sobre todo si estamos teniendo melena. El aspecto de la sangre en general ya es marrón o negra porque estamos prácticamente con sangre medio digerida o en pozos de café. Si ustedes le ponen o la dejan en una tira de estas de Urolabsticks, el contenido está ácido, puede tener restos de alimentos y la presencia de anemia en las enfermedades digestivas que ya acabaron presentándose con hematemesis es frecuente porque han llevado ya sangrados, digamos, por varios días antes de que se presenten con el cuadro clínico y el diagnóstico sería una endoscopía digestiva alta. Entonces, no dejen de pensar en su diagnóstico diferencial de hematemesis. Esto ha sido como clínica y laboratorios generales. Vámonos ahora sí con qué les va a permitir decir cuál es el área que está sangrando y qué es lo que nos está generando el problema. Como apoyos de imagenología, ustedes podrían de primera intención pedir una radiografía posteroanterior de tórax, que si bien tiene una sensibilidad bastante baja, por ejemplo, en el caso que vimos del aneurisma de arteria pulmonar, pues sí ya tenía un cambio en la radiografía. Entonces, bueno, primer paso, radiografía. Si en una radiografía normal mi historia clínica respalda que el problema de este paciente pudiera ser una bronquitis crónica o la presencia de bronquiectasias, mi siguiente estudio, por no necesitar que yo pase el contraste, sería una tomografía de alta resolución. ¿En quiénes es pertinente que pidan una tomografía de alta resolución? Cuando el cuadro clínico ha sido de tos productiva crónica y lo que tenemos son hemoptóicos. ¿Por qué? Porque su sospecha principal ante la presencia de hemoptóicos es que ese paciente tenga bronquiectasis. Muy bien, su paciente llegó más bien con hemoptisis franca y ustedes decidieron incluso que lo pertinente iba a ser guardarlo en el hospital para que se corra el protocolo de estudio rápidamente. De primera intención podrían pedir una tomografía contrastada cuando les reporta antecedente de POC o bien el paciente es fumador y ya tenemos riesgo de que haya una neoplasia pulmonar o que esté afectando la vía aérea. Finalmente, si su paciente llegó con una hemoptisis de riesgo vital, es decir, les comenta que fueron más de 100 mililitros a su percepción, o bien llegó hipotenso taquicárdico o está con cualquier grado de hipoxemia, se le ven
dificultad respiratoria o tiene obstrucción de la vía aérea, estos pacientes tendrían que pasar un protocolo de angiotomografía de primera intención. Prácticamente la angiotomografía tiene varias ventajas. Nos permite en la ventana pulmonar ver qué tanto tenemos de afectación a parénquima o si tenemos algunas otras lesiones parenquimatosas, como en este caso, si están viendo, hay presencia de algunas imágenes compatibles con bronquiectasias, pero también tenemos aquí una zona ya de atelectasia del lóbulo inferior derecho, dilataciones de las arterias pulmonares y prácticamente nos está diciendo que también se contrastan. Las atelectasias clásicamente se contrastan así, una parte bastante homogénea, dilataciones de la arteria pulmonar y si terminan enviando a este paciente a cateterismo, que sería como lo siguiente, una angiografía con sustracción. Lo que están viendo es cómo al aplicar contraste al sistema pulmonar, este paciente está teniendo fuga justamente hacia esa parte del lóbulo inferior derecho. Este caso también sería de estos raros en los que el problema fue un sangrado proveniente de arterias pulmonares que habíamos quedado, que son el 10% o menos de las hemoptisis. Entonces, ¿tienen dudas con qué les van a pedir de imagen? No. Muy bien, perfecto. Vámonos con el papel diagnóstico de la broncoscopía. La broncoscopía les permite confirmar, sin lugar a dudas, que el asunto es hemoptisis, es decir, vamos a entrar a la visualización directa de la vía aérea inferior. ¿Qué ventajas tiene en cuanto a localización del sangrado? La broncoscopía flexible es capaz de localizar el sitio de sangrado en 73 a 93% de los casos. Sobre todo, su sensibilidad mejora si la solicitan en las primeras 24 a 48 horas de que el paciente ha estado hospitalizado. Y en el caso de que lo que ustedes recibieron es una hemoptisis con riesgo vital y el paciente ni siquiera se alcanzó a trasladar a la angiotomografía, muy bien. Lo que se hace es asegurar vía aérea. ¿De qué se les muere un paciente con hemoptisis? De que la vía aérea se alcanzó a llenar de sangre. Digamos que es ahogarnos. Acuérdense de cuánto se estima que es el espacio muerto anatómico, muchachos. Es decir, sus vías aéreas de conducción. Yo no recuerdo, la verdad. Sí, yo tampoco ya no me acuerdo de eso. Nadie, bueno, su espacio muerto anatómico es de aproximadamente 150 mililitros. Por eso que alguien les comente que alcanzó a toser 100 mililitros, tendría que desatarles la amplia preocupación de que si en algún momento llega a fatigarse y a no lograrlo expectorar, una tráquea que está inundada no va a permitir que entre aire, ¿correcto? Entonces, bueno, perdón, es que se trabó. 150 mililitros. Gracias. Entonces, por eso les comentaba, 100 de 150, pues prácticamente ya son dos terceras partes y por eso se ha quedado como ese criterio de que eso ya es una amenaza a la vida. Entonces, bueno, si ese paciente no se pudo ni trasladar a la angiotomografía, lo que se hace es intubarlo con un tubo grueso, del 8 prácticamente, para permitir que metamos el broncoscopio flexible y podamos intentar hacer diagnóstico de la causa de sangrado. ¿Qué ventajas tiene? Nos permite una inspección directa del árbol endobronquial y del aspecto de la mucosa. Es decir, yo podría ver si tengo problemas capilares, si la vía aérea tiene malformaciones vasculares que estén justo debajo de la mucosa, si hay áreas de engrosamiento inflamatorio o cambios que sugieren que hay una infiltración tumoral, si tenemos zonas de estenosis, tumores o la presencia de antracosis. Además, podemos tomar muestras para estudios citológicos, si mi sospecha fue que el problema es cáncer, o microbiológicos, si estoy pensando tal vez en una onda de aspergilosis o tuberculosis. Muy bien, el problema con la broncoscopía en el caso de hemoptisis que está generando un alto volumen es que también pues, la sangre pudiera dificultar que nosotros logremos hacer toda esta parte de inspección de la mucosa. Muy bien, entonces, ¿tienen dudas en cuanto a tratamiento, en cuanto a diagnóstico, perdón?
No, doctora. Son tres pasos del diagnóstico, principalmente, ¿cuáles eran? La tomografía computarizada. No, primero se llama la hemoptisis. Ajá. Valoración. Primero confirmen la hemoptisis y clasifiquen si son hemoptóicos o es hemoptisis franca. Lo siguiente que tenían que hacer es ¿qué? Valorar la gravedad. Valorar o determinar la gravedad. Acuérdense siempre que llegó a su consulta, signos vitales y prácticamente en la inspección de primera intención ustedes tendrían que ver patrón respiratorio. Muy bien. Y por último, ahora sí. Determinar el origen. Determinar el origen. Y justamente es para determinar el origen, para lo que van a pedir, prácticamente dos grupos de estudios. La bronco- o de imagen. Imagen y la broncoscopía. ¿Sí? Y de imagen, ¿a quiénes, por ejemplo, les podrían pedir un ATACAR? Que por siglas es tomografía de alta resolución. Pacientes con bronquiectasia. Pacientes con EPOC. A pacientes que tienen un cuadro clínico de bronquiectasia o bronquitis crónica. Muy bien. ¿A qué pacientes de primera intención podrían pedirles una tomografía contrastada, digamos, estándar? A fumadores. Ahora fumadores. A fumadores o aquellos que ya tienen diagnóstico de POC por tabaco, porque en general el problema pudiera ser una neoplasia subyacente, sobre todo si no trae riesgo vital. Si el paciente está con una hemoptisis de riesgo vital, lo que le vamos a hacer de primera intención es una angiotomografía. Una angiotomografía, si se puede trasladar. Y si no se pudiera trasladar. Hay que intubarlo. La broncoscopía. Se intuba y broncoscopía. ¿Todos de acuerdo? Sí. Pero... Muy bien, perfecto. Entonces, ya que pudieron diagnosticar que efectivamente su paciente tiene una hemoptisis, ¿cómo lo van a tratar? El tratamiento tiene que ver con el tipo de sangrado y esto lo determinaron desde que confirmaron su caso y determinaron la gravedad. Si ustedes concluyeron que estos son hemoptóicos o hemoptisis franca, pero que no hay una amenaza de primera intención a la vida, si el paciente ya tiene diagnóstico de antecedentes de tuberculosis o que tiene secuelas o ya tiene diagnosticadas las bronquiectasias o bla, 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 es decir, conocida, ya tenemos bronquiectasias, ya tenemos tuberculosis, ya tenemos un antecedente de aspergiloma o cualquiera de estas cosas, iniciaremos las medidas generales que vamos a ver en la siguiente diapositiva. El paciente está con hemoptóicos o hemoptisis franca, que no genera un riesgo vital y no tiene ninguna enfermedad parenquimatosa previamente diagnosticada, entonces pediremos TACAR si nuestras sospechas son bronquiectasias. O bien pediremos una tomografía con medio de contraste si estamos sospechando que el asunto es una neoplasia. Si ya obtuvimos diagnóstico, es decir, se ve una tumoración o vimos bronquiectasias, pasaríamos a dar tratamiento específico. Nuestra imagen no fue diagnóstica y el paciente sigue con hemoptóicos o con hemoptisis franca, pasaríamos a una broncoscopía flexible de diagnóstico y tratamiento. ¿Dudas con la parte de hemoptisis no amenazante? No. Muy bien, perfecto. Entonces, mi paciente que llegó con hemoptisis franca, a la hora que yo hice la revisión, sí me parece que hay un riesgo vital por el volumen o por el estado clínico. Después yo tendría que decidir si el paciente está estable o inestable para trasladarse a la angiotomografía, que quedamos que era el estudio de primera elección en cuanto a técnicas de imagen. Su paciente está estable, es decir, aguanta trasladarse al angiotomo. Muy bien, pídanlo con protocolo de angiotomografía. Tiene algunas especificaciones técnicas en cuanto a los tiempos y que nos permita ver árbol arterial y venoso. Si en la angiotomografía se pudieron identificar arterias con datos patológicos, es decir, se ven tortuosas, están engrosadas con respecto, digamos que a las que van a la par. Bueno, si identifiqué arterias
patológicas y mi paciente sigue estable, yo lo que tendría que hacer es presentarlo a una embolización de arterias bronquiales. Habíamos quedado que las arterias bronquiales son el origen del sangrado en prácticamente más del 90% de los casos de hemoptisis. Si con mi embolización logré controlar el problema, ahora sí tendremos que dar el tratamiento específico. Generalmente, estos pacientes traían alguna enfermedad de vía aérea o de parénquima que nos llevó a este problema. La embolización no lo logró, es decir, este paciente, por ejemplo, ya tuvo un ingreso reciente por una hemoptisis, lo habían embolizado, se había controlado, se había ido a su casa y luego regresa con una recurrencia o bien durante la misma hospitalización en 24 o 48 horas, otra vez tengo sangrado, tendré que considerar si vale la pena intentar una siguiente embolización o bien a este paciente se le envía ya a cirugía si es que la lesión que está generando el problema es relativamente localizada. Por ejemplo, este asunto de los aspergilomas, si estamos teniendo sangrado recurrente, pudiera ser candidato a que se haga una resección. Muy bien, mi hemoptisis de riesgo vital está inestable. Este paciente no va a alcanzar a ir a la angiotomografía, entonces aseguro vía aérea y con vía aérea asegurada haré mi broncoscopía flexible. Si con eso fue suficiente para estabilizarlo, mandamos a angiotomografía. Con esto no fue suficiente para estabilizarlo, lo tendré que mandar a la sala de hemodinamia, donde directamente el lugar que identifiquen sospechoso de sangrado se pudiera embolizar. ¿Sí? Acuérdense, en una angiotomografía, lo que tiene es un técnico radiólogo que se iba a programar muy bonito su angiotomo, pues, pero no tiene cómo hacer intervenciones, se le está pasando contraste por una vena periférica. En cambio, si el paciente no se logró estabilizar con la broncoscopía, nuestro personal de hemodinamia sí tendría capacidad de detectar de dónde es el sangrado y de primera intención intentar una embolización de las arterias que haya detectado patológicas y de ahí seguiríamos el mismo flujograma. ¿Controla o no controla? Y si no controla, reembolizamos o hacemos cirugía. ¿Todos clarísimos en cuanto al flujograma general? Sí. ¿Seguros? ¿Nadie tuvo dudas? Perfecto. Vámonos con las medidas generales. Las medidas generales que van a indicar a todo paciente en lo que vemos que le vamos a hacer incluye el reposo en cama, en decúbito lateral, con el lado afectado hacia abajo. ¿Esto con qué idea? Con que sea poco probable que se nos inunde, digamos, la vía aérea del lado saludable. Control de constantes clínicas, presión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria y saturación de oxígeno tendrían que ser monitorizados en forma continua. Y, por supuesto, déjenle indicado a las enfermeras que le entreguen un riñoncito para que se haga cuantificación de la hemoptisis y ya no estemos nada más con el interrogatorio para el paciente. Déjenles oxígeno si el paciente llegó con saturación baja. Medidas de control de la tos mediante administración de antitusígenos. Se puede quedar tratamiento antibiótico empírico, sobre todo si el asunto son hemoptóicos en pacientes con EPOC o con bronquitis crónica. Dejen al paciente en ayuno, por amor de Dios. Habíamos quedado que lo siguiente en su protocolo de diagnóstico probablemente sea una tomografía contrastada o una angiotomografía o una broncoscopía flexible, todo lo cual necesita que no estemos con la panza llena. Disponibilidad de paquetes globulares y establecer un acceso venoso de gran calibre por si el volumen llegara a incrementar en forma rápida. Se pueden administrar agentes antifibrinolíticos o ácido aminocaproico, sobre todo en las hemoptisis francas o de riesgo vital. Habíamos quedado que esto iba a ser para todos los que ya decidieron que se va a tener que guardar por hemoptisis franca. Muy bien, la broncoscopía tiene toda la ventaja de que también nos puede dar tratamiento. Entonces, en este caso, para una hemoptisis amenazante con sangrado activo, que habíamos quedado que está inestable y quien hizo la valoración dijo no se puede ni mover a la angiotomografía porque le va a sangrar horrible al técnico en la sala de tomografía. Entonces,
En cuanto intubaron al paciente, habíamos quedado, esto se puede hacer en el área de terapia intensiva o en las áreas de urgencias, y la broncoscopía nos permitirá identificar el origen, nos podría permitir, en una situación de riesgo vital, realizar intubaciones selectivas, es decir, que nosotros dejemos nuestra presión positiva en el área que está, digamos, saludable, o bien, si no podemos hacer un bloqueo selectivo porque el sangrado se ve más periférico, podrían pasar por el broncoscopio flexible catéteres con globos como el Fogarty, de tal manera que entonces lo empujas hacia el bronquio que se ve que está sangrando y dejas inflado el globo para permitir pues que propiamente en esta zona el paciente ya no tenga riesgo de salida de la sangre hacia la vía aérea central y por lo tanto lo arriesgue a ahogarse. O bien podemos colocar tubos específicos que permiten aislamientos o bloqueos selectivos de la vía aérea en el caso de hemoptisis amenazante. Sí, acuérdense que aquí lo que me interesa es que el paciente no se ahogue en su propia sangre desde adentro. Muy bien, vámonos con el otro escenario. Ajá. Por ejemplo, o sea, ¿cuál es la diferencia de tubo estándar anillado y el tubo específico? En general, el tubo estándar es el que ustedes han visto si ya estuvieron en una sala de urgencias. El tubo no tiene ninguna especificación más que habíamos quedado, que tiene que ser de alto calibre, idealmente al menos del 8, para que nos permita trabajar con un broncoscopio. Los tubos específicos son prácticamente estas marcas que vienen mencionadas en la diapositiva, que sería el Broncoflex y los otros. En realidad estos son difíciles de conseguir en México, de repente en las zonas que se dedican a cirugía de tórax si pudieran tener Broncoflex o el Univent, y hazte cuenta que tienes en la orilla del tubo dos patitas para dirigirlo hacia bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo, y tú podrías dar ventilación diferencial a cada árbol bronquial. Entonces, un tubo anillado estándar es el tubo que ponemos siempre. Y si nosotros vimos que de plano, por ejemplo, lo que está sangrando es en gran volumen, el lado derecho, y nuestro tubo anillado estándar no puede permeabilizar selectivo el lado izquierdo, entonces yo pongo un tubo broncoflex o univen para que se vaya dirigido hacia ese árbol bronquial. En realidad esta parte, si es de manejo de especialidad o de alta especialidad y prácticamente el asunto, en un hospital como muy general, tendría que terminar con el paciente intubado e intentar ver si pasando un catéter con inflado de balón podemos alcanzar a rescatar la vida. Gracias, doctora. Muy bien, perfecto. Entonces, vámonos al siguiente escenario, que sería broncoscopía terapéutica en una hemoptisis no amenazante. Acuérdense que si ustedes quieren la parte diagnóstica de una broncoscopía en el contexto de hemoptisis, la deberían de pedir en menos de 48 horas de que se inició el cuadro. Les va a permitir identificar el origen y si de hecho el broncoscopista se encontró un sangrado activo, pudiera pasar a la parte terapéutica de aspirar los restos hemáticos, de instilar vasoconstrictores o coagulantes directamente en la zona de sangrado, o bien optar por un bloqueo bronquial del área afectada, que se puede hacer con el propio broncoscopio, es decir, lo dejas abocado en donde estás viendo el sangrado y lo mantienes con aspiración, o bien pasar un balón de bloqueo bronquial, que sería prácticamente igual a estos catéteres de Fogarty, o dejar aplicados este tipo de espumas que se ponen en la cirugía, digamos, para fomentar que quede ya ahí bloqueada la vía aérea y deje de sangrar hacia el centro. Si en la onda de identificación del origen no se encontraron sangrado activo, el broncoscopista puede ayudarnos a hacer la retirada de restos hemáticos para intentar identificar dónde está la causa. Y si lo que está detectando es un coágulo adherido, este procedimiento se tendría que diferir porque este dato implicaría que si me traigo el coágulo, es probable que el paciente vuelva a presentar sangrado. Si en mi broncoscopía no identifiqué el origen, pero el paciente está estable, ahora sí tendríamos que ver con qué técnica de imagen pudiéramos seguir. Y acuérdense, en la broncoscopía podemos tener muestras
citología, si estaba yo sospechando una neoplasia, o para microbiología, si estoy sospechando que el problema es infeccioso. Si sí pudimos identificar la causa, ver si algún tratamiento endoscópico pudiera ayudar al paciente, por ejemplo, en lo que sean lesiones endobronquiales, como carcinoides o cáncer broncogénico que está afectando a la vía aérea, pues podemos optar por algunos tratamientos endoscópicos como láser o la aplicación de algún plasma o incluso cambiar el procedimiento a una broncoscopía rígida que nos permita mayor intervención hacia la vía aérea. Muy bien, habíamos quedado que en las hemoptisis de riesgo vital, si yo encontré en mi angiotomografía alguna arteria sospechosa de que esté con sangrado activo, o bien ya mi broncoscopía identificó qué lado es el que está sangrando y el paciente se encuentra todavía inestable para ir a angiotomografía, tendría que pasar a la sala de hemodinamia. Esta es una imagen de hemodinamia con sustracción digital, donde está canulada una arteria bronquial y prácticamente lo que están viendo aquí es fuga discreta del material de contraste, en este caso hacia el lóbulo superior derecho. La embolización de arterias bronquiales. ¿Imagen A? Ajá. Esta es, sí, la superior. Estamos viendo la blanquita. La blanquita con líneas negras. Esta es una imagen de angiografía con sustracción digital. Esa. Gracias, doctora. Acuérdense, la embolización de arterias bronquiales es el tratamiento más seguro y eficaz. Está indicada en las hemoptisis con riesgo vital o bien cuando la enfermedad ha sido recurrente. Y los criterios angiográficos para que ustedes consideren que las arterias son sospechosas de que sean ellas las que están generando el sangrado es cuando el vaso está tortuoso dilatado o estamos viendo evidencia de hipervascularidad o neovascularidad, sobre todo peribronquial, si estamos teniendo cortocircuitos de arterias sistémicas a arterias o venas pulmonares, extravasación del contraste, o aneurismas de las arterias bronquiales, pues entonces esta sería la sospechosa. Ahora sí, en el caso de la imagen A, están viendo una arteria bronquial que tiene dilataciones aneurismáticas, ¿sí? ¿Sí ven cómo esto que está hasta la derecha es bastante más grueso que, por ejemplo, sus hermanitas de abajo? Esto sería una dilatación aneurismática, ella sería la sospechosa del sangrado, entonces yo coloco una embolización, que ya el material lo selecciona el hemodinamista, y tapado el segmento, debería yo de quitar el sangrado. Entonces es el tratamiento de elección en la hemoptisis amenazante o recurrente y necesita, por supuesto, una sala de hemodinamia con personal entrenado en esta parte de embolizaciones. ¿El hemodinamista es cardiólogo hemodinamista o quién es el hemodinamista? En teoría, los cardiólogos hemodinamistas deberían de poder hacer esto. En los institutos, al menos, tienes áreas o tienes preparaciones de alta especialidad que irían hacia esta parte y puedes entrar desde cardiología o desde neumología. Gracias. Muy bien, ¿me pasa la siguiente? Porque creo que ya se me trabó aquí esto. Ok. Habíamos quedado que el tratamiento quirúrgico actualmente es como la última o el último escalón cuando ya tuvimos un fracaso con la embolización. Si ustedes intentaran meter a quirófano a los pacientes que vienen con hemoptisis amenazante de primera intención, es decir, intubarlo y pasarlo directo a quirófano, la mortalidad es altísima, 25 a 50%. Por lo tanto, la indicación actual de la cirugía es hemoptisis amenazante en la que la causa que se identificó, ya sea en la tomografía o en la angiotomografía, es tributaria de tratamiento quirúrgico que tenga una localización completa, es decir, que haya algún segmento claramente candidato a que con la resección de ese segmento vamos a tener una buena respuesta, un buen control de la hemorragia y que sea el fiable origen de esta hemorragia. Acuérdense, en el caso de los sangrados de arterias bronquiales, que son más del 90% de los casos, considerarían pasarlo a cirugía urgente cuando la hemorragia activa no está controlable
por una embolización. El procedimiento se puede hacer programado, es decir, el paciente llegó con una hemoptisis amenazante, ya le hicimos la embolización, pero durante el mismo ingreso hospitalario detectamos que el segmento es relativamente pequeño y hay riesgo de recurrencia, o bien este paciente ya corresponde a una recurrencia de hemoptisis y la enfermedad parenquimatosa que está causando el problema está localizada, bueno, podemos entrar a una cirugía programada dentro de la misma hospitalización, o bien planificar dentro de los siguientes 6 meses del alta hospitalaria el evento inicial para los pacientes con sospecha de alto riesgo de recurrencia. En el contexto de que nuestra enfermedad haya sido, o la sospecha es que sean arterias pulmonares, por ejemplo, las dilataciones aneurismáticas de arterias pulmonares que les había mostrado, pues en general ahí no habría como mucho duda de que en realidad el paciente tendrá que entrar de primera intención. En este caso, de la broncoscopía o de las imágenes que les traía en la diapositiva anterior, si vieron, la enfermedad estaba perfectamente localizada, es un segmento relativamente pequeño y tenía ahí una colección de contraste pues bastante importante. El tratamiento quirúrgico, les había dicho, se considera urgente en los casos en los que se sospecha que el origen de la hemorragia sean las arterias pulmonares, porque esto en general está asociado a procesos destructivos extensos del pulmón, sean neoplasias pulmonares, neumonías necrotizantes o micetomas pulmonares. Aquí la mortalidad es altísima, también dado por la enfermedad de base, sin embargo, pues se intenta como parte de rescate a la vida de estos pacientes. Así que bueno, pasamos a las conclusiones que serían un repaso general. Recuerden, la hemoptisis es la expectoración de sangre proveniente del árbol traqueobronquial. Las enfermedades que más frecuentemente la originan son las bronquiectasias, sobre todo si el cuadro clínico son hemoptóicos, junto con la bronquitis crónica, y el cáncer broncogénico, que sí genera hemoptisis franca. Las arterias bronquiales son el origen de la mayoría de las hemoptisis, más del 90% de los casos, y si ustedes tienen sospecha de una hemoptisis o el motivo de consulta ya fue, oiga, es que yo toso con sangre, entonces confirmen si estamos ante una hemoptisis franca o la presencia de hemoptóicos, establezcan qué tan grave está su paciente y ahora sí intenten localizar el origen y determinar la causa. En el procedimiento diagnóstico, si ustedes van a optar por un estudio de imagen, sobre todo en hemoptisis que no ponen en riesgo la vida o bien en una hemoptisis amenazante que está lo suficientemente estable para trasladarse, ustedes podrían pedir un atacar cuando sospechen bronquiectasias, una tomografía contrastada, sobre todo cuando tengan la sospecha de cáncer, o una angiotomografía que nos va a permitir identificar arterias anormales, el trayecto de las arterias sistémicas torácicas y pues nos va a permitir planear propiamente una embolización, de tal suerte que acuérdense, de primera intención, si viene con amenaza a la vida, la imagen que se pide es una angiotomografía o bien en el caso de una hemoptisis franca que también ya ha tenido recurrencias. Por último, la broncoscopía flexible puede ayudarnos tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de los pacientes con hemoptisis. Es el procedimiento inicial de elección si yo tengo una hemoptisis con amenaza de riesgo vital que está con inestabilidad hemodinámica porque ese paciente no lo puedo pasar a la angiotomografía. Recuerden, la embolización es el tratamiento más seguro y eficaz para detener el sangrado tanto en las hemoptisis masivas como en las hemoptisis francas recurrentes. O bien cuando yo detecté arterias patológicas en una angiotomografía que sean candidatas a que sean embolizadas. La cirugía estará reservada para aquellas situaciones en las que la causa sea tributaria de tratamiento quirúrgico si tenemos un sangrado bronquial que esté localizado y hábil. Muy bien, esto sería todo en cuanto a hemoptisis. ¿Tienen dudas o preguntas? Doctora, una pregunta. En cuanto a nosotros como médicos generales, ¿hasta qué momento dejamos de interactuar con estos pacientes? ¿En qué momento nosotros los referimos a un especialista propiamente? En general, al único que te podrías quedar
y eso si tienes acceso a una tomografía de alta resolución, es el que te está reportando hemoptóicos, porque ahí la causa, cuando los pacientes lo que tienen son bronquiectasias, generalmente la causa de que estén sangrando en ese momento es que están teniendo una exacerbación infecciosa. De tal suerte que pedirías la TACAR e iniciarías tratamiento empírico con un antibiótico e informas datos de alarma. Es decir, si esto en vez de ser hemoptóico se convierte en hemoptisis franca, señor usted, a urgencias. El contacto máximo que van a tener con estos pacientes sería, si ustedes ya detectaron que efectivamente hay hemoptisis franca y ustedes están en un consultorio, señor, váyase a urgencias del hospital que le corresponda. Gracias, doctora. Sí. Lo demás, en realidad toda esta parte de dejar el manejo de medidas generales les pudiera tocar si están como médicos internos de pregrado en el área de urgencias o después se dedican a la parte de ser urgenciólogos. O bien si terminan en neumología. Pero estos pacientes sí les pudieran llegar a un servicio de urgencias de un hospital general durante su internado. Muy bien, listo, entonces, déjenme intento compartirles ahora sí la revisión de la tarea. No me está ofreciendo compartirles nada. ¿Quiere que la vuelva a presentar? ¿Cómo? O sea, que vuelva a presentar pantalla yo. Ah, yo creo que sí va a ser una posibilidad porque por alguna razón no me está ofreciendo compartirles el PowerPoint de la revisión de la tarea. Entonces, ¿me va a mandar algo el correo o presento la que nos mandó la primera vez? No, si quieres te mando el correo, espérame. A ver, aquí ya me apareció mensaje enviado. Y es que fíjense que desde aquí de la computadora del trabajo tengo que entrar desde el navegador y como que ofrece menos funciones. El Zoom desde el navegador. Pero como no soy administrador, no se lo puedo instalar. Listo, doctora, ya lo voy a presentar. Ok. Muy bien, entonces aquí a la viñeta clínica, les había dejado, o les dejé hasta acá, los antecedentes. De los antecedentes, ¿algo les llamó la atención? Que era fumadora y que había tenido exposición a humo de leña durante 20 años. 20 años, 4 horas al día para un índice de 80 horas al año. Habíamos quedado que a partir de cuánto incrementa formalmente el riesgo para EPOC. 200 horas año, ¿no? Entonces aquí este 80 pudiera ser inocente y que la paciente niega exposición a otros neumotóxicos como tabaco, ¿sí? Y no había tenido pues prácticamente exposiciones laborales significativas, se había dedicado toda su vida al hogar.
Entonces, entraríamos directo a la revisión de las pruebas. ¿Me pasa la siguiente? Eso es. Entonces, de la gasometría arterial, acuérdense, empezamos por decir cómo está el estado ácido base. En equilibrio, ¿no? Está en rangos todavía normales. Exactamente, esto es equilibrio ácido base. ¿Me pueden ir pasando la diapositiva? Entonces, estamos en equilibrio ácido base. Si estamos en equilibrio ácido base, lo siguiente que ustedes tienen que ver es que también está la presión de CO2. Habíamos quedado para Ciudad de México, valores por arriba de 35 se podrían considerar como que tenemos algún componente de acidosis respiratoria o de hipoventilación crónica. ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí. Muy bien. Lo siguiente es ver entonces si nuestra respuesta metabólica compensatoria es apropiada o no apropiada. Y habíamos quedado que el bicarbonato esperado es mi valor medido menos 35, que sería como el límite superior que estoy permitiendo. En este caso, la diferencia fue 3.7 entre 10 por 5. ¿Sí? Esto me dio 1.85 más 23, que sería el valor como más alto esperado para una PCO2 de 35. El bicarbonato que yo esperaría o calculado es de 24.8, que es aproximadamente igual al real medido de 24.5, y por lo tanto yo diría que mi respuesta compensatoria es adecuada, es decir, no tenemos un trastorno metabólico asociado. ¿Todos de acuerdo? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien, perfecto. En cuanto al componente respiratorio, habíamos quedado que ustedes pueden calcular la relación PaO2-FiO2, que en este caso 52.2 entre 0.21 les dio 250, y calcular el gradiente alveolo arterial de oxígeno, que en este caso nos queda con 24.52. El valor normal del gradiente alveolo arterial es aproximadamente un tercio de la edad, en este caso 70 años entre 3, 23.4 es prácticamente lo mismo. Y por lo tanto, la conclusión o la interpretación para esta gasometría sería que tenemos hipoventilación crónica que está compensada e hipoxemia moderada con un gradiente alveolo arterial normal. ¿Sí? Entonces, ya con que aquí hayan puesto hipoxemia de gradiente normal, todo bien. Justamente esta hipoxemia está generada por la hipoventilación crónica, que habíamos quedado que era la única causa de hipoxemia con gradiente normal. Vámonos a la siguiente prueba que les envié, que sería la espirometría. De la espirometría, algunos me mandaron los comentarios de calidad. Efectivamente, tendrían que checar que sean aceptables, que sean repetibles, tanto las pre como las post. En este caso, la calidad técnica era adecuada. Y para iniciar la interpretación, ustedes tienen que checar la relación FEV1-FVC. Esta paciente tiene 0.68, que para un límite inferior de la normalidad de 0.64, dirían que la relación FEV1-FVC está normal. Si la relación FEV1-FVC está normal, lo siguiente que tenían que ver es FVC, la capacidad vital forzada, que en este caso 1.65 litros corresponden a 67%, y esto les dejaría la espirometría como sugiere restricción. Como que sugiere restricción. Independientemente de cuál había sido el patrón pre, ustedes tienen que checar cómo fue la respuesta broncodilatador. 1.13 litros pasaron a ser 1.39. ¿Hay más de 200 de diferencia? Sí. Y como porcentaje de cambio fue 23%. ¿Hay respuesta significativa en FEV1? Sí. Vamos a ver en FVC, 1.65 litros se convirtieron en 2.13. ¿Hay más de 200 mililitros de diferencia? Sí. Súper sí, ¿no? Aquí fueron casi 500. ¿Porcentaje de cambio es mayor a 12%? Sí. Por lo tanto, esto es una espirometría que sugiere restricción con respuesta significativa en FEV1 y FVC. Y ahora sí, vámonos a ver cómo quedó la espirometría post broncodilatador.
La relación se quedó, ah, espérame, pásame la anterior tantito, perdón. La relación se queda en 65, que sigue estando por arriba del límite inferior de la normalidad, es decir, sin obstrucción, pero ahora mi FVC se quedó en 87% del predicho, por lo tanto, pudieran terminar con que normaliza la prueba. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo con la interpretación? Sí. Ahí no importa. Bueno, ajá. O sea, en el bronco, bueno, posbroncodilatador, o sea, no importa que haya disminuido de la sin broncodilatador, o sea, porque primero en la relación FEV1-FVC, o sea, porque tenía primero 78.683 y luego ya en posbroncodilatador tiene 0.651, o sea, está por arriba del límite inferior, pero disminuyó, entonces no debería haber pasado eso, bueno, o ahí como... Acuérdense que los criterios de respuesta al broncodilatador en ningún momento les dicen que se pongan a interpretar la relación FEV1-FVC, les comentan cambios en volumen y porcentaje, tanto en FEV1 como FVC. ¿Qué ocurre específicamente con esta paciente? Cuando los pacientes tienen atrapamiento aéreo muy significativo, y esto es lo que está promoviendo que incluso se queden así para sugestivos de restricción, la respuesta a broncodilatador, si vieron, es mucho más ostensible en la FVC. ¿Sí? Si ustedes tienen una respuesta más grande en el denominador, la relación FEV1-FVC sí disminuye. Sí, pero eso no se interpreta como una respuesta ni paradójica ni mala porque no vienen los criterios de respuesta. Es más, incluso de esta paciente en específico, la pudo mandar tal vez a criterio de obstrucción que probablemente refleja mejor, digamos que el estado funcional. Esta espirometría es un excelente ejemplo de por qué solo pueden decir que sugiere restricción. En una respuesta significativa que les normaliza la prueba, ¿ustedes creen que este pulmón sea verdaderamente pequeño? No. No. No, ¿están de acuerdo? Tiene restricción, todavía tiene un porcentaje de funcionalidad, ¿no? Puede responder bien. Con una respuesta broncodilatador que les normaliza la FVC, ustedes tendrían que estar pensando que lo más probable que esté ocurriendo aquí es que esta paciente tenga atrapamiento aéreo. Y por eso les ayuda mucho nuestra siguiente prueba. Ahora sí, pásame la siguiente. Habíamos quedado que cuando hay dudas de yo quiero saber si ese pulmón está pequeño o no está pequeño, lo que pido es una pletismografía como estándar de oro de medición de volúmenes pulmonares. Y aquí, ¿qué quedamos que tenían que ver de primera intención? Si quieres, pásame la siguiente. La capacidad pulmonar total, ¿sí? En este caso, esta paciente tiene una TLC de 4.86 litros, que es 118% del predicho. ¿Está normal, baja o alta? Normal. Está normal. 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 ¿Todos de acuerdo con que está normal? Sí. Entonces, la interpretación sería así, capacidad pulmonar total normal. En algunas diapositivas, justamente el bloque de pletismografía, les había comentado que se podía también pedir para darle dimensión o detectar si un paciente tiene atrapamiento aéreo. De estos criterios de atrapamiento aéreo que vienen en su clase, venía, revise si el volumen residual es más de 120% del predicho, ese paciente tiene atrapamiento aéreo, o bien, si la relación RB-TLC, perdón, aquí se me fue una V, es TLC, la relación RB-TLC está por arriba de 45%. Piensen ustedes en qué les está reflejando la relación RB-TLC. Les está reflejando qué tanto de mi capacidad pulmonar total es volumen residual. En el caso de esta paciente, de su capacidad pulmonar total que está normal, 58% es volumen residual. ¿Sí? Esto fue justamente parte de lo que liberaron con el broncodilatador y por lo tanto tiene datos de atrapamiento aéreo, tanto por volumen residual como por relación RB-TLC elevada.
¿Todos de acuerdo? ¿O tienen dudas aquí? Doctora, ¿lo podría repetir? Entonces, fíjense, para decir que alguien tiene atrapamiento aéreo, estamos hablando de un paciente que tiene un volumen residual elevado. Es decir, por más que intenta soplar, ya no logra sacar más aire, ¿sí? Esto de tener un volumen residual alto, para el paciente es una situación completamente inútil. Si no puede sacarlo, no puede disponer de él para inspirar, ¿sí? Acuérdense que el diafragma los deja respirar porque es una cúpula. Si yo ya tengo atrapamiento aéreo, es decir, mi cúpula ya está medio plana, le cansa mucho más comprimirse, es decir, estoy teniendo problemas para meter y sacar aire. Esto de tener atrapamiento aéreo, es decir, volumen residual muy alto, o que mucho de mi TLC sea volumen residual, fomenta que los pacientes tengan disnea, y por eso sí es deseable, cuando tuvieron una espirometría como la que vimos, que chequen cómo están los volúmenes pulmonares estáticos, ¿sí? Entonces, si mi capacidad pulmonar total es normal, lo siguiente que yo tengo que ir a ver es si el paciente tiene o no atrapamiento aéreo. ¿Dudas de plitismografía? Al menos de este caso. Doctora, entonces para confirmar el atrapamiento aéreo tenemos que ver tanto la RB como la relación RB-TLB, o solamente con una de ellas TLC. podemos decir que hay atrapamiento aéreo. Con la presencia de una es suficiente. En general, a mí me gusta que cumplan las dos, porque me parece mucho más representativo que tú tengas más de 45% de tu capacidad pulmonar total representada por volumen residual. Ya significa que tienes un problema, casi la mitad de tu tamaño pulmonar, te lo estás quedando atrapado por más que intentes soplarlo, ¿no? Pero bueno, si se quieren poner como súper estrictos, tendrían que cumplirse los dos criterios. En realidad yo les diría que como mejor reflejo del estado funcional de un paciente, váyanse a la RB-TLC, que en su cálculo directo un valor superior de 45 ya los está metiendo en un problema. Y en su cálculo como porcentaje del predicho, igual que para el resto, un valor arriba de 120% ya los está metiendo en un problema. Gracias, doctora. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Dudas de esta parte del caso? No. Muy bien, perfecto. Siguiente. Siguiente y última para toda su diversión. Habíamos quedado que de la DLCO se interpretaba directamente el valor de DLCO, que en este caso esta mujer transfiere 18.7 mililitros por minuto por milímetro de mercurio, y que eso corresponde a 99% del predicho. ¿Su DLCO está? Está normal. Normal. Tiene que ser de 80 a 120. Exacto. ¿Todos de acuerdo con que la DLCO estaba normal? Sí, sí. Sí. Ahora, el punto final de la tarea o el párrafo final que les pedía era justamente esto. Pásame la siguiente. De este flujograma que verificamos, su primera pregunta era, ¿la relación RBTL, FEV1-FVC está baja? ¿Cuál fue la respuesta en este caso? No. 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 ¿La FVC estaba baja originalmente? Sí. Sí, entonces si quieres pásame la siguiente, ahí en teoría en animación, exacto. Entonces, cuando ustedes se preguntaron si la FVC estaba baja, la respuesta fue que sí. Y por lo tanto, necesitaban... La plitismografía. Una plitismografía para confirmar si efectivamente teníamos capacidad pulmonar total baja. Pásame la animación. Entonces, a la hora que ustedes verificaron, ¿la TLC está baja? La respuesta fue que no. ¿Están de acuerdo? ¿La TLC estaba baja? No. No. Incluso tenían atrapamiento aéreo, que esos son datos más de enfermedades obstructivas. Entonces, ese resultado le salta a esta parte del árbol. Si ustedes ante una enfermedad presumiblemente obstructiva, porque incluso tuvo respuesta significativa broncodilatador en FEV1 y FVC,
lo siguiente que se preguntan es, ¿su difusión de monóxido de carbono estaba baja? Pásame la animación. ¿Su difusión de monóxido de carbono cómo estaba? ¿Normal o baja? Normal, normal. Por lo tanto, ustedes tendrían que haber terminado este caso con concluir. Pásame la siguiente. Que esta paciente, por su comportamiento funcional al menos, debería de tener asma o un fenotipo de bronquitis crónica. ¿Sí? Esta es la parte de integración que me gustaría que, pues vaya, que pensaran o que construyeran para decirme, ah, bueno, es que del árbol yo me fui de aquí, para acá, para allá, y termino con que lo más probable en este paciente sería asma o bronquitis crónica, ¿ok? Por el cuadro clínico que estaba reportándose. Acuérdense, la exposición a humo de leña no estaba tampoco para darle formalmente EPOC. Tenían una respuesta broncodilatador que normaliza la prueba y eso les respalda mucho más asma. Y entonces, si concluyeron asma en esta paciente, el estándar de oro de tratamiento es corticosteroides. Corticosteroides inhalados. Inhalados, ¿ok? Y en este caso, como tuvieron una muy buena respuesta a broncodilatador, yo dejaría también un LABA de primera intención, ¿ok? Dígame, alguien me iba a preguntar algo. Y entonces, ¿dónde o cómo sumamos los resultados de la gasometría? Aquí, bueno. Los resultados de la gasometría no están considerados en esta parte de la evaluación funcional, al menos del estándar ATSRS. De esta paciente, no recuerdo si les mandé de su exploración física su índice de masa corporal, pero en general las enfermedades con hipoventilación crónica en México tienen mucho que ver con la obesidad, es decir, síndrome de hipoventilación, obesidad, o los otros que les guardan dióxido de carbono como causa de la hipoxemia, son las enfermedades de caja de tórax, es decir, los pacientes con cifoescoliosis muy significativa, pacientes con enfermedades diafragmáticas, onda de que traigan eventraciones diafragmáticas o parálisis diafragmáticas, o bien los pacientes con enfermedades neuromusculares, estas ondas Duchenne, distrofia miotónica y este tipo de enfermedades. Entonces, o secuelas de BC. Ajá. Es que yo, bueno, en la espirografía venía el IMC y resultaba que estaba con obesidad. Entonces, ahí como que ya no supe cómo meter los resultados de la gasometría con la interpretación como de las pruebas mecánicas, como que. O sea, ya no. No se confundan, lleven una parte de interpretación de esta parte del rubro y si su comentario me lo dirigen hacia la gasometría y en este caso algunos hayan mandado que la paciente podría corresponder a un síndrome de hipoventilación con obesidad, estarían en lo correcto. Acuérdense que en general las enfermedades no son mutuamente excluyentes, es decir, esta abuelita tiene asma y tiene síndrome de obesidad e hipoventilación. De hecho, les voy a mandar una segunda parte de este caso después de que veamos la clase de apnea obstructiva del sueño, porque sí tengo la polisomnografía. ¿Alguna otra duda o pregunta? Doctora, yo tengo una preguntota. Es que en mi tarea yo no puse ese diagrama, entonces no sé qué tanto podría afectar. Ah, o sea, no creo que hayan puesto el diagrama. De hecho, no las he revisado todas. Porque ustedes son 27 y algunos mandaron ya ayer muy tarde, pero por eso preferí que trajéramos la revisión para que pudiéramos revisar acá, digamos, qué es lo que espero globalmente, ¿no? Entonces, ahorita no se preocupen con que estén las interpretaciones bien, como puntualmente, se les va a tomar por bueno, pero acuérdense que yo les había puesto que al final quiero un parrafito de qué es lo que integraron. Ese parrafito de qué es lo que integraron tendría que estar basado en esta interpretación más el cuadro clínico o bien para los que se hayan ido casados con la gasometría también sería correcto, las enfermedades no son mutuamente excluyentes. Ok, muchas gracias doctora, es que se me olvidó, pero gracias.
Doctora, yo tengo una Okay, pequeña ajá. duda. Ahorita que usted mencionó como su párrafo de conclusión, dijo que podría ser un fenotipo de bronquitis crónica. ¿Exactamente esto a qué se refiere o como con qué padecimiento se podría relacionar? Acuérdense, bronquitis crónica es que el paciente les comente que tiene tos productiva más de 3 meses al año desde hace 2 años. Estos pacientes, en general, el comportamiento funcional es obstrucción o bien atrapamiento aéreo con DLCO normal. Bronquitis crónica, lo vimos mencionado en qué enfermedad o en qué clase. En la de EPOC, ¿no? Pero acuérdense, para cumplir el diagnóstico o el criterio diagnóstico de EPOC, ¿qué necesitaban? Relación F1 debe ser. Relación FEV1-FVC, post-broncodilatador, abajo de 70% si van a utilizar normativa Gold para interpretar. En este caso de esta paciente que empezaba con una espirometría que sugiere restricción y que el factor de riesgo de exposición a humo de leña no pareciera lo suficiente para mandárselas al cajón de EPOC y que quedó con una prueba normal a la administración de broncodilatador, por eso yo la mandaría más bien a asma. Pero terminando en este flujograma aquí, ustedes pudieron dirigir su comentario hacia asma o hacia bronquitis crónica y los dos los voy a tomar como correctos. Okay, gracias, doctor. Acuérdense que la medicina es compleja, en realidad no es tan formalmente determinista como nos hacen creer todo el pregrado. Muy bien, ¿alguna otra duda o pregunta, chicos? Entonces les enviaría hoy su caso clínico para esta semana y sería igual a entregar el día lunes, a más tardar, ¿ok? Sí, Sí, gracias, profesora. doctora. Gracias, doctora. Perfecto, doctora, Muy muchas bien. gracias. Que tengan buen día, muchachos. Hasta luego, Gracias, doctora. igualmente. Doctora, igualmente. Nos vemos.